Les voy a mostrar cómo está la distribución del campamento acá en el camping Intihuasi en Chilecito, en la provincia de La Rioja, en el norte argentino. Ahí tenemos la parrilla con una patas muslos para hacerse. Ahí tenemos a Pancho, que está cansado después del viaje de hoy. Hoy hicimos un recorrido que se llama la Vuelta de Pique, y bueno, y ahí está la Cuesta del Guachín, la estación número 3 del cable de carril. Fue una vuelta larga, camino de montaña, hubo que cruzar ríos, pero tranquilo, la hicimos bien, nos cansamos, pero la hicimos. Ahí tenemos la carpa chiquita, la carpa habitación, después tenemos la carpa vieja ya, que la usamos de comedor, por si llega a llover, o de cambiador también, si llega a llover o hace frío. Ahí tenemos las luces, las lucecitas de adorno, la bandera argentina, como corresponde. Y este es nuestro campamento. De cara a nave, casi nada. Esto es un espacio común, un comedor comunitario. Se puede cocinar, calentar el agua. Tenemos algunas de las calcos de los viajeros que pasaron por acá. Nosotros todavía no tenemos calcomanía, pero ya la vamos a hacer. Si todo sale bien, tenemos un par de sorpresitas más adelante, y ahí sí, ahí reventamos todo. Aquí tenemos una cocinita. Campinín Tihuasi. Fresquito acá dentro, ¿eh? La cocinita. Las paredes son de barro y botellas. Tenemos un hogar de barro también. Voy a mostrar un poquito del camping Intihuasi ahora, donde estamos alojando. 10 días vamos a estar acá. Ya nos queda mañana, y ya el martes a la mañana ya nos vamos para Fiambalá. Bueno, esta es la entrada del camping. Camping Intihuasi, acuérdense, en Chilecito. Acá tenemos un sector de acampe. Aquí tenemos un sector de acampe. El camping tiene mucho verde, muchas plantas, muchos árboles, algunos frutales. Es chiquito, debe tener una manzana. Un poquito más de una manzana tal vez, pero tampoco es que hay tanta cantidad de turistas. Hasta ahora, de que estamos nosotros, no se llenó nunca, así que dentro de todo tranquilo.
que están ahí son dormis. Tiene algunas cabañitas también para alquilar. Se podría decir que eso es otro sector de acampe. Tiene unas cabañitas. Ahí en el medio está la pileta. Una pileta chiquita nomás, no es para como una glorieta. Como les decía, una pileta chiquita nomás. No es para echarse clavado y nada de eso, sino es para refrescarse. Ahí tenemos más cabañas. Allá está la otra entrada, sería la entrada norte. El camping está ubicado al costado de la ruta provincial 12. En el ingreso a la localidad de San Miguel, al barrio de San Miguel en Chilecito. Así que allá está la otra entrada. Acá tenemos otro sector de acampe. Fíjense que las parcelas por ahí vienen, están, algunas vienen con techito. Como la nuestra la tenemos con techito. Así que nos viene el pelo. Ese que va ahí es Jorge. Él es el maestro, el dueño del camping, así que... Ahí está Pancho. Ahí está la nave 3.0 de Tommy. Ahí está la vieja. Bueno, ese es nuestro acampe. Y ahí están los baños. Tenemos ahí donde está el... Acá tenemos un baño nada más que para hacer sus necesidades, lo primero y lo segundo. O sea, hacer pis y caca. Allá tenemos un baño para hacer lo primero y lo segundo. Y bañarse. Una ducha. Básico el baño. En este camping no piden comodidades. Si te gustan los campings 5 estrellas, no es para vos. Acá tenemos, a ver si no hay nadie, a ver si hay alguien. No, no hay nadie. Acá tenemos la otra ducha. Como les decía, es un camping diferente. Tenés que venir, bueno, y pasar un día y ver si te gusta. A mí me encantan estos lugares así porque son re tranquilos, son re naturales, no hay mucho lío, digamos. Pero bueno, no es un camping que tenga todas las comodidades. Por ejemplo, vestuarios y eso. El agua caliente es limitada. Así que tenés que venir y probarlo. Así que bueno, eso es más o menos el camping. Gente, nos vemos en el próximo video y acuérdense de suscribirse.